Jennifer, ¿por qué es importante un medio escolar? Bueno, a mí me parece que es importante un medio escolar para informarle a los compañeros, a los profesores, hasta incluso a la misma comunidad, qué está pasando en el colegio, incluso en la comunidad también. ¿Cómo te imaginas el medio escolar de tu colegio? Me lo imagino con muchas imágenes, ya que a la mayoría le gusta dibujar, tomar fotos, con escritos como poemas, mensajes, informaciones de los eventos que van a hacer en el colegio y, por ejemplo, eventos especiales como cumpleaños de los compañeros o de los profesores. ¿Qué has hecho tú por el medio escolar de tu colegio para empezar a crear? Para empezar a crear ya, pues, aprender a escribir bien, a leer, a entender la lectura, con ayuda de la profesora Mónica y del profesor Gabriel Yela. ¿Este taller te sirvió para eso que estás haciendo en tu medio escolar? ¿Qué aprendiste hoy? Aprendí a que hay que llegar a un acuerdo y no pelear por hacer lo que cada uno quiere, sino que llegar a un acuerdo con todos los compañeros para hacer una sola idea y hacer varios temas, porque a todos no les gusta lo mismo.